Aurramanacá, Cerro Gordo. Este es uno de los lugares sagrados que los Maracate narran en sus cantos. El pueblo huichol habita en diferentes regiones de los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. En su compleja cosmovisión, el maracame o cantador, a través de sus sueños, interpela con los ancestros fundadores, y los dioses escucharon la petición de Don Rito Carrillo, el cantador del pueblo que vive en Mesa de Chapalilla, Nayarit. La enfermedad que padecía desapareció, y en pago a este favor recibido, los hermanos mayores le pidieron que realizara una peregrinación por algunos de los lugares sagrados huicholes. Así, los familiares de esa ranchería partieron de su lugar de origen y recorrieron Aguaidionda, Wirikuta, donde subieron al Cerro Quemado. La recolección del peyote es un medio para encontrar la vida, y del agua sagrada se realizó con sumo agradecimiento, fervor y respeto. En el extremo norte de la geografía sagrada huichol, en una zona boscosa y rocosa, se eleva el Aurramanacá, o Cerro Gordo, en Durango. Como en todos los sitios que ya pisaron, Don Rito pide permiso para entrar en este espacio. En cada oración, en cada ofrenda, el maracame da las gracias a Cacauyariri, el antiguo de los antiguos. Las flechas rituales son muy parecidas a las que se usan para la cacería. Con ellas, simbólicamente se hace llegar a los dioses la sangre del toro sacrificado. El agua recolectada en los sitios sagrados es otro elemento importante, porque es la sustancia más preciada y por ello se vierte en jícaras que representan al mundo huichol. Los espejos les dan la oportunidad de pasar al otro lado de la realidad. Las velas también son alimento para sus deidades. Estas ofrendas complementadas con peyote, plumas, tejuino, chocolate, son las que sostienen al cielo y son depositadas en el ririki del lugar. Con fe en este adoratorio familiar, piden lluvia abundante, fertilidad de la tierra, de los animales y de las mujeres, y que no les falte su alimento para el cuerpo y el alma. Con la renovación del espíritu, se despiden de este sitio sagrado con la firme promesa de regresar algún día. El mar, la fuente de su vida, los espera en Aramara, el último punto de visita de esta peregrinación familiar. La tierra donde nació el pueblo huichol, aunque está aún muy lejos, su fortaleza espiritual los acerca y los llena de nuevos bríos para continuar.